Arratsaldeon. Arratsaldeon, hemen gauzen hori, eta zuen despatxuetan, eta etxien zaur zen guzti jori. Hameteku gai ordena danok, dauz iru puntu eta erreguek eta galderak, da hasiera mongotzaku. Lehenengo puntua, maiatzaren 27ko aktaren onarpena da. Inork egiteko badauka aldaketarik, proposamenik, aldatzeko, edo gehitzeko, edo kentzeko. Inork badauka ezer esateko, onartutzat ematen da, akta hau. Bigarren puntua. Gernika-Lumoko udala eta berera autonomia dun erakundeen 2020 aurrekontu orokorraren onespena hala badagokio. Proposamena da 2020ko ekitaldirako aurrekontu orokorra onartzea, udalaren aurrekontua eta bai udal erakunde autonomoena. Kulturetxea, udal euskaltegia, lanbide ekimena zentroarena eta udalaren kirol patronatuarena. Horregaz batera, ekonomi eta finantza txostena, aurrekontuaren memoria, 2020ko aurrekontua gauzatzeko udalaraua, inbertsio, transferentzia eta konpromesu kredituen eranskinak, zorpetze eranskina eta toki erakundeko langileriaren eranskina. Bizkaiko aldizkari ofizialean jarritako iragarkaren bidez, espediente hau 15 eguneko epean jendaurrera erakusgai jartzea. Eta behin betiko onartutzat emotea, aipatutako epean erreklamaziorik aurkezten ez bada. Hori da proposamena. El Ayuntamiento afronta el ejercicio 2020 presentando unos presupuestos tanto de la entidad como de sus organismos autónomos ajustados a la realidad de la situación económica general en la que nos encontramos en tiempos de COVID-19. Partiendo de la previsión de ingresos, se presenta un presupuesto equilibrado. En este contexto general, el Ayuntamiento ha tratado de elaborar unos presupuestos ajustados a los ingresos, siguiendo con un criterio de tratar de optimizar los recursos y tratando de priorizar las inversiones que se consideran estratégicas, todo ello sin perjudicar el ámbito de actuación social y cultural del municipio. Los ingresos correspondientes superan a los gastos corrientes, generándose un ahorro neto positivo. Por otra parte, y en cuanto a participación se refiere, además de tener en cuenta las aportaciones recogidas en reuniones de barrio y las recibidas por los canales habituales, al igual que en años anteriores, hemos contado con la posibilidad de participar vía online y para ello abrimos un portal específico con un formulario digital que ha permanecido abierto durante 1 mes y medio. Se han celebrado las juntas de los distintos organismos autónomos y las comisiones de las distintas áreas y, finalmente, tras la celebración de las pertinentes comisiones de Hacienda y Patrimonio, y para terminar este proceso, hoy presentamos aquí la propuesta de presupuesto para este año 2020. 2020 ekitaldiko aurrekontu orokorra ondorengo aurrekontuak osatzen dabe. Lanbide hastapenerako zentrua, 576.073,28 €. Kulturetxie, 1.245.873,25 €. Kirol patronatua, 1.749.761,26 €. Udal euskaltegize, 472.078,13 €. Eta udalaren aurrekontue, 19.912.171,05 €. Sarreren aldetik, diru sarreren aurreikuspena kapituluz kapitulo noizetie. Lehenengo kapituloa, zuzeneko zergak. Kapitulo honetan agertzen die, ondasun higiezinen ganeko zerga, jarduera ekonomikoen ganeko zerga, trakzio mekanikoko ibilgailuen ganeko zerga, eta hiriko lurren balio handitzearen ganeko zerga. Guztire, 4.361.000
4.761.611 €, 2019 urtien baino 102,05 gehiago. Bigarren kapituloa zeharkako zergak. Kapitulo honetan, eraikuntza, instalazio eta obrari buruzko zerga baino ez da agertzen, eta aurreikuspenak 125,33 gutxiago die igezkoak azalderatute. Urte honetarako, 541.888,04 € aurreikusten die. Hirugarren kapituloa, tasak eta beste diru sarrera batzu. Guztire, 1.127.883,25 €, igez baino 101,78 gutxiago. Laugarren kapituloa, transferentzia arruntak. Kapitulo honetan, zergen bidez barik, udala kontraprestazio zuzenik barik lortu eta eragiketarrun arruntak finantzatzeko erabiliko deusen diru sarrerak agertzen die. Kapitulo honetan aurreikusi dan zenbatekoa 11.960.866,17 €koa da. 2019 urtien aurreikusi izana baino 3,11 gehiago. Kopuru aldetik kapitulo honetako partidari garrantzitsuena udalkutxa da, hau Bizkaiko foru aldundizek eitzen dozkun ekarpena da. Bera da, dekogun partidarik handizena eta 11.485.518 €koa da. Igez baino, 1,381 gehiago. Bosgarren kapitula, ondarearen diru sarrerak. Kapitulo honetarako, 49.806,44 € aurreikusi die, aurreko urteko prebizioa baino 105,9 gutxiago. Onartekoak, batetik bostera arteko kapituluak, ohiko diru sarrerak edo sarrera arruntak izen die, eta guztire 19.142.075,7 €koak die. Hau da, aurrekontu osoaren 186,18. Kapital eragiketak direla eta aurreikusi diren diru sarrerak hurrengoak die. Seigarren kapituloa, inbertsio errealak, besteren ganatzetik eta hirigintzako jardueretatik ondorioztatutako beste sarrera batzuk. Kapitulo honetan, 534.844,03 € aurreikusten die. Zazpigarren kapituloa, kapitalaren transferentziak. Kapitulo honetan, zergen bidez jaso ez diren diru sarrerak agertzen die. Udala kontraprestazio zuzenik barik jaso deusen diru sarrerak eta kapitalaren eragiketa finantzatzeko erabiliko direnak. Hemen, 185.111,11 € aurreikusi die. Zortzigarren kapituloa, finantza aktiboak. Hemen, langileri emoneko ordainsari aurrerakinen itzulketak agertzen die. Zenbatekoa, 110.110,71 €koa da igezko bardine. Bederatzigarren kapituloa, finantza pasiboak. Kapitulo honetan, zor publikoaren jaulkipenetik eta jasotako maileguetatik datorren finantzak eta jasotzen da, haien izaera eta itzulera epea dena delarik. Ez da diru sarrerarik aurreikusten kapitulo honetan, eta beraz, kapital eragiketak direla eta diru sarreren zenbatekoa 760.085,75 €, hau da, aurrekontu osoaren 103,82. Eta gastuen aldetik, eragiketa arruntak direla eta, en lo que se refiere a los gastos por operaciones corrientes, capítulo 1, gastos de personal. En el ejercicio 2020, los gastos de personal ascienden a 5.611.445,87 € y experimentan un incremento del 2,87% en relación al ejercicio 2019. Este capítulo supone el 28,18% del presupuesto del ayuntamiento. Capítulo 2. Gastos en bienes corrientes y servicios. En este ejercicio, este capítulo se incrementa en un 4,64%, habiéndose consignado un total de 7.158.322,01 €. En este capítulo se contemplan, entre otros, pues la limpieza viaria y recogida de basuras, el alumbrado público, la limpieza y energía eléctrica de escuelas, ayuntamientos, pues ayuntamiento y edificios municipales, el autobús urbano, etc. Este capítulo supone el 35,95% del presupuesto del ayuntamiento. Capítulo 3, gastos financieros. Aquí se recogen los intereses y demás gastos derivados de operaciones financieras. El importe total de este capítulo asciende a 40.421,87 €, lo cual implica
un incremento del 58,14% respecto al año 2019. Este capítulo supone el 0,2% del presupuesto del Ayuntamiento. Capítulo 4, transferencias corrientes. El total de este capítulo asciende a 5.013.430,19 euros, cifra que supone un 2,74% más que en el 2019. Este capítulo supone el 25,18% del presupuesto del Ayuntamiento y recoge las cantidades que el Ayuntamiento entrega a sus organismos autónomos, mancomunidades de servicios sociales, clubes deportivos y otros proyectos con destino a la financiación de operaciones corrientes. Los más importantes son a la Casa de Cultura, 1.646.460,8 euros. Al Patronato de Deportes, 1.426.154,72 euros. A Acción Social, 1.293.751,92 euros. Al Euskaltegui, 218.255,54 euros. Al Museo de la Paz, 110.000 euros. Y al CIP, 251.442,59 euros. La suma de los capítulos 1, 2, 3 y 4, los gastos corrientes, asciende a 17.823.619,94 euros, lo que supone un 89,51% del presupuesto total. En cuanto a los gastos por operaciones de capital, tenemos en el capítulo 6 las inversiones reales. El importe presupuestado para este capítulo asciende a 1.806.149,82 euros, el 9,07% del presupuesto del Ayuntamiento, lo que supone un descenso del 23,19% con respecto al 2019. Las inversiones más destacadas son el proyecto de accesibilidad de la calle San Juan, infraestructuras deportivas, inversión en escuelas, equipamiento, centro de la tercera edad, bueno, entre otros. El capítulo 7, transferencias de capital. En este capítulo no se contempla gasto al muro. El capítulo 8, activos financieros, recoge los anticipos de personal y son de 30.050,61. Capítulo 9, pasivos financieros. El importe total destinado a este capítulo asciende a 252.341,08 euros, cantidad idéntica a la prevista en el año 2019. Este capítulo representa el 1,27% del presupuesto del Ayuntamiento. Los créditos para gastos de capital ascienden a 2.088.541,51 euros, un 10,49% del presupuesto total. Bueno, y para terminar, y teniendo en cuenta todo lo anterior, vemos que los ingresos corrientes, o sea, capítulos 1, 2, 3, 4 y 5, ascienden a 19.152.065,7 euros, y los gastos corrientes, capítulos 1, 2, 3, 4, más los gastos de amortización, capítulo 9, ascienden a 18.075.961,02 euros, con lo que nos queda un exceso de ingresos corrientes sobre gastos corrientes, un margen de maniobra de 1.076.106,68 euros. que servirá para financiar la parte de los gastos de inversión y las transferencias de capital no financiadas con ingresos de capital. El presupuesto general consolidado del Ayuntamiento con sus organismos autónomos para este ejercicio asciende a 21.283.564,12 euros. Arratsaldean, lehen bozeramaileen batzordean esan dugun moduen, EH Bilduren botoa kontrako izango da, kontra bozkatuko dugu eta azalduko dugu zergatik bozkatuko dugun kontra. Egiz esan da, gehiengo eta gutxiengo joku honetan guk ze bozkatzen dugun eragin txikize dugu, aurrekontuek aurrera joango direz, eta ba, gobernuek aurrera aterako duz, eta horrek izango diez aurrera joango dizen aurrekontuek, baina ba, bizigaren edo bizidugun momentu honetan, kogun pandemia egoera honetan, Iñaki kondo esan dagoen moduen, oso ondo dago litzateke, ba, adostu alizetie aurrekontu batzuk, benetan COVIDaren eraginari aurre egiteko aurrekontu ba, partekatu batzuk. Eta ez da posible izan, guzaiatu gara, gure prestutasuna berriro berretxi gure dugu gaur, kupres gauz gezartzeko eta eztabaidatzeko eta adostasunera heltzeko aurreko osoko bilkuran, naiz eta ez guztiz ados egon, ba, gobernuek proposatutako COVIDari aurre egiteko emergentziazko neurrien alde bozkatu gendun, eta esan gendun momentu horretan, ba, falta dena, agian aurrekontuetan
berba egiteko moduen egongo gara eta orduen eztabaidatuko dugu. Ez da posible izan, eta ezin izan dugu aurrekontu aldatu, baina bai aztertu ahal izan dugu, eta aztertzerakoan, konturatu gara, ez dala gure ustez COVID-19ari aurre egiteko prestatutako aurrekontu proposamen bat. Iñaki kasi deu bere hitzartzea esaten, COVID-aren eraginek, edo COVID-ak eragindako aurrekontu batzu dizela, edo baldintzatutako aurrekontu batzu dizela, baina orduen esan deu hasikeran, baina gero ez da baitatu berriro COVID berba, eta gure ustez, COVID-ek eragin gitxioki deu aurrekontu honetan, edo behintzat ez da zuzendu COVID-era, baizik eta COVID-ek zuzendu deuz aurrekontuak. Gure ustez aurreko ezerk ez deu balizo, ez da gure ekarpenak, bez, guk ekarpen batzuk egin genduzen aurrekontueri, eta ez du balizo gauzak kuiti bera aldatu dabe, eta kupe aurrekontuek kuiti bera aldatzea ikusten gendun. Orduan ezetz boskatuko dugu, aurrekontua estertu eta gero, faltan botatzen dugu zen gauza batzuen gatik, edo ikusten ez dugu zen, argi ikusten ez dugu zen gauza batzuen gatik. Zaitu ganaz, labur izeten gauza oso konkretu edire, ez ditut zenbakizek aipatuko, hori beste foro batean eztabaidatzeko izango litzatekelako, baina bai partidak eta gauzak. Alde batetik, diru sarreran kopurue atentzioa deitzen dozku. Iñaki berak esan deu, aktibitate ekonomikoa Gernikan, eta hori horren adierazle edo neurgailu moduen hartu nahal dugu eskatu dizen lizentziek eta obra egiteko baimenak, eta eguneko 20-piko bajadia eduki deu. Eta hori da, bajadia eduki dauen sarreraren puntu bakarra, okerrez banau, ze diru gehiago jasoko deu, ikes baino udalak gaur aurkezten dan presupuestoaren arabera. Eta okerrez banau, Bizkaiko Foru Aldundiak be esan deu, orain arte jasodan dirue, edo batu dauen dirue, eguneko 22 inguruko bajadie eduki dauela. Tartun geuri, gatxe egiten jaku pentsetie, diru sarrerak mantendu ingo dizela, eta udalkutxaren aportazioa mantendu egingo dala. Nik zut prest egon bihar garela, hori ez betetzeko, lan ere ikusite 2019ko kitapena egin dauenean, 300.000 bueltan gure kontrara atera dala, aldundiak hori murriztie erabaki dauelako. Hori alde batetik. Eta gero, sarreragaz batera, Iñaki gaitatu deu, margen de maniobra 1,07 milioi dizela, 1 milioi eurokoa, lenguan entzun gendun, gerakina edo remanentea 2 milioitik gorakoa dala, eta egoera ekonomiko on horretan, aurrikasitako sarrerak aldatu ez dizela ikusite, eta ganera, kajan, diru edo kugule ikusite, guk babestuko geunkez aurrekontuek, baldin eta benetan, gastuetara, gastuek mantentzera eta zerbitzuek mantentzera zuzenduta egongo balira. Eta ez atzera errekorte batzuk aplikatzera. Eta joango naz esaten orain putuz-putu zeintzuk ez dugu zen ikusten edo zeintzu murrizketa ez dugu zen ikusten. Guretzako prioritarioa da, lehen bizikoa da eta ehunean betetzekoa da lanpostu guztiak mantentzea. Lanpostu guztiak mantentzea esan nahi deu udal langile guztien lanpostuak mantentzea, subkontrata guztien lanpostuak mantentzea, kontraturik barik egon arren eta prentzatura duna eta beste alkulari batzuk izan aldire horren adibide. Modu jarraian zerbitzua udalari ematen dutzen lanpostuak mantentzea, eta zelan ez, aspalditik udal honegaz hitzarmen bitartez zarmenaren pean kontratatutako langileen lanpostuak mantentzea. Guk ez dugu ikusten ondo eta aurrekontuan horrela erreflejatzen da, horrela agertzen da, kirol talde batzuekaz eta kultur talde batzuekaz soinarte izendako hitzarmenak apurtzea, egia da, egin beharreko lan horrek berrantolatu beharko lirak ez, baina sekulan bez, ertera, erango dauen neurri bat hartzi. Horrebe guretzako udalaren mepeko langile dizelako. Hori da bat.
Bigarrena, aurreko osoko bilkuran baitatu gendun, gure ustez tokiko ekonomia bultzatzeko eta sustatzeko emondako pausue zuzenbide norabide honien doa, baina labur geratzen da. Komertzietan gastatzeko 1000 euro bonotan atera duzu dalaku, horren alde bozkatu gendun aurreko osoko bilkuran eta horren alde gauz. Baina gure ustez hori labur geratzen da, labur eta gainera iztu. Zago zergaitik geratzen da iztu. Bono horretaz profitatu edo irabazizek edo behintzat onura hartuko dauen komertzioaren edo ekonomiaren sektorea murritza da. Komertzio txikize da eta taberna batzuk direz. Ez dauz iturginek, ez dauz akademiak, ez dauz beste autonomo txikizek eta ez dauz enpresario txikizek. Eta gure ustez udalak dukon egoera ekonomikoa eukinde, esfortzu bat inbarko leuke, horri bide laguntza emoteko. Gupres gauz, momenturen batetan udalak erabakitzen bade horrelako aldaketa bateik aurrekontuetan horren alde bozkatzeko. Beste bat, jaietako eta jardura kulturalen ezabatzea, erabateko ezabateta. Dirua aurrezteko, dirua dagoenien. Zerola murriztu da praktikamente, bai programazioa eta bai jaietako ekitaldiak. Kuadoz gauz, pandemiak formato aldaketak eskatzen deuz. Pandemiak aforo aldaketak eskatzen deuz. Pandemiak datak aldatzeak eskatzen deuz. Baina ez duz eskatzen dana bertan bera geratzea. Kontutan hartu behar dugu eta aurreko osoko bilkuran besan gendun, kultura ekintza bakoitzaren atzien langileak dauz, profesionalak dauz, eta aparte gure herriko bizitza kulturala dauz. Nik uste dut, udalak esfortzu bat egin behar dauela, eta guk faltan botatzen dugu, kultura suspertzeko partida berezi bat, COVID-ek eragindako geldialdia, perreskuratzeko partida berezi bat. Eta bardein, kirol erakundetaz, udako ekintza batzuk bertan bera geratuko direztan ikuk uste dugu, horrek beste planteamentu bat edo konpentsazio bat eskatzen. Azken aurrekoa, ez nahez gero larre iruzatuko, zaintza eta gizarte zerbitzuek, pandemia honek zozer agirian itxi badeu, izen da ez gauzela prestatute horrelako egoera bateria aurre egiteko, eteko guzen baliabide ohikoekaz. Eta mugan bizi direnak jeusien dire sistematik eta gatzteki orain normaltasunera bueltatzeko. Horregongo dire, datorren kurtzuan ordenadorerik barik edo internet barik eta adibide itxi batzuk ipiniko dotaz, klasek online jarraitzeko gaitasun aukiko ez da bezanak, horregongo direz jantokiko baskarillak aukiko ez da bezanak, horregongo direz bere bizitza soziala galdu dauen adindun pertsonak, eta nik uste dut hor sortu dan herritar sareagaz batera, plan bat eta dotazio ekonomiko bat eduki beharko leuke aurrekontu proposamen honek datorrena etorriko dalako datorrenari aurre egiteko. Eta amaitzeko inbertsioak guretzako bai ala bai udalak eutzi behar dutzo inbertsio programak. Ekonomia gelditzen danien inbertsio publikoa da gurpil soro negatibo horretatik ateratzeko indar nagusietako bat, eta hor badauz proiektu batzuk aspalditik ahosa hoi bili dugunok doguzenak eta guztio proiektuak izan dizenak, hor dau liburutegi ze, eta penaz ikusi dugu jauzi dela aurrekontutik, hor dau merkatue, eta nik uste dut esfortzu bat, eta gu hori babesteko freskauz bebai, horrek aurrera ateratuko. Baina ez horre bakarrik. Normaltasun barri batera etorri gara, eta normaltasun barri honek inbertsio barrizek eskatuko deuz. Badauz aukerak eta badauz ereginek. Badauz parkin batzuk, jolasleku bihurtzeko modukoak. Badauz segurtasun neurri batzuk, euskaltegian, kiroldegian eta kulturetxean hartu beharrekoak, jetiek normaltasun berri honetan distantziak eta pantailak eukitzeko aukera izan dain. Eskolatan, haitzatu duzuet, horbi beharrezkoak izango direz, eta kaliete bai. Nik uste dut, eta insistitzen dut, inbertsio partida ez da murriztu behar, eta aurreztutako dirue gastatzeko momentue inoiz izen bada, gure ustez, goita.
horrek gauzen gaitik, lanpostuak, tokiko ekonomia, jarduera kulturalak, zaintza eta inbertsioak, hor gabezi batzuk ikusi dugu aurrekontuetan, eta horretik gure botoa kontrakoa izango da. Berriro insistitzen dugu, eta berriro dinot, preskauz, edozen momentutan, dirutaz, inbertsioetaz, eta edozertaz, berba egiteko, elkarlanerako egiten betik. Eskerrik asko. Bueno, la situación. Oine hiru hilabete berdi, oine hiru hilabete berdi, egon zan dana prest, presupuestoa edo aurrekontue aprobetako. Agertu zen biruse eta kanbizi asko ekarri deuz. Kostiumbriek kanpzien erragon da, isartien. Eta aprobe diferente da. Umiek, iru hilabete tardi, eskolara joan bari. Langile asko erretien, enpresak onio zabaldu bari. Kirol instala zeinuak zarratute. Zegatxik, biruse hor da bielako. Oseak, bai, kamizia deuz gehuz asko, da kamizia deuzku apurtxuet harreman soziala be bai, ze ez da oin lau hilibete izen zan moduen, kalera urten, eta bueno, ba, esku emon, mozu bete emon, bezarka bat emon, eta danetan aldatu da. Ze horreki umieke iru hilibete terdi baina guizia betzi nukitzi ez da erreza, umetxik izia dek esan. Eta adineko jentie, be ez da erreza konfinatute egon da moden, egotie, da oin kanpara urtekenan da diferente. Osea que agertu zan biruse da udaletze honeko aurrekontue edo presupuestoa maiganien geratu zan, komisio guztiz egin egon ziren, ekarpenak egin egon ziren. Da gero esan gendun, maizien esan gendun, ba virus honegaz, gixo bietorri erela batera, bata bera, sanitarioa. Eta, karo, osasune eta bizize hori da lehenengoa, hori da dananganetik. Baina, bebai etor da gixo ekonomikoa, krisis ekonomiko handize. Enpresa asko dauz arazoataz, eta sektore guztizetakoak, siderurgikoa, automozinoa, maiar dugu amen, kulturalak, turistikoak, osea, danak, degez, eupilako arazoak. Eta ez bakarrik enpresak, ebai administrazio publikoa, ebai, udaletzie, eupilako arazoa deku, guk, eta bestik, egun depiku bizkizien. Da, bueno, badanien, Euskal Herri guztien, eta amedikan prau, ebai, eta ez bakarrik udaletziek, edo ayuntamentuek, ebai diputazioak, eta ebai gobernuek, eupilako arazoa dauz. Ze, karo, zuk errekursuak espadozuz generetan gaztuen nondik egin godozuz. Lehenkoan esan gendu moduen, oin hilibete esan duan moduen, gure dugu sanidade ona. Ona deku, baina gure dugu mejoretan joan. Hezkuntza ona, baina mejoretan gure dugu. Servizio sozialak ona dauz, baina hobetzen joan gure dugu, investigazioa berdin, baina horretako errekursua bidire. Da ze pasera momentu honetan, ba, momentan, ba, etor da geuze bat, dadana, blokieu de paralize guen deu. Eta oin buru altzetie, enbida, baia, geldiro, hori dinua analista ekonomiko guztizek. Da guri, udaletzen guen garriko kasuen, gure kasuen, ja, kendo dozkuez, subentzinoatan, jeseiru mila euro. Bostun, da, laro eta maus mile, baino gizan. Udalkutxatik, igezko likida zeinakoa kobretako ongarena, irurun, da, hogeta mazazpi mile euro baino gizan. Da, gero, COVID alata, bak, gaztu berezizek, beste lauren baino gizan, lauren mile baino gizan,
akabuen sumatorio osoa, ja, azten gara minus egaz. Da hori minus ezen batekoa da, 1.348.000 euros. Pasaus. Hortik azten gara. Bueno, da hortik aparte, zer da? Hamendik urtien akaburek zer? Ba, hamendik urtien akabure, hamen ezan da moduen, ba, geusek momentuz ez die argi ukusten. Hemendik akabure, dinuena geuseonak ez dire. Ba, geuseonak ez dire, beste batzutako ez, ba, guretzako bez. Zegatxik, ba, diputazioak, rekaudazioa, baju da bielako. Udaletzien finantziazio itxurririk handizena zein da. Da, diputazioa, udalkutxa. Digo que hace tres meses y medio aquí se habían hecho todas las comisiones, estaba todo preparado para aprobar el presupuesto de este ayuntamiento de Gernika-Lumo del 2020. Llegó el virus y han cambiado muchas cosas. Ya las relaciones sociales han cambiado. Todo ha cambiado, todo es algo diferente. Más o menos es algo diferente. Los niños, como he dicho, más de tres meses y medio sin ir a la escuela en casa, pues es malo para los niños y es malo para todos. Las personas mayores sin poder salir de casa, también. Y entonces todo eso provoca que cuando sales al exterior ya las relaciones sociales están más limitadas que antes. Bueno, pero decíamos el mes de mayo que este virus, además de eso, había traído en la misma mochila dos enfermedades. La propia sanitaria, y la salud, la vida, eso está por encima de todo. Pero ha traído otra, que es la crisis económica, y que todos los analistas económicos están diciendo que esta es mucho más grave que la del año 2007-2008, porque ha sido una ruptura brusca. Hay muchas empresas con muchos problemas. Empresas de todos los sectores, siderúrgicos, automoción, ya he dicho, está aquí mismo Mayer, con problemas. Y también las empresas culturales, turísticas, y también la administración pública. No podemos taparnos los ojos. Los ayuntamientos, las propias diputaciones y los gobiernos están con verdaderos problemas. Dice que el gran problema del gobierno español es la deuda que tiene. Y eso arrastra, a nosotros también nos arrastra a todos. Y al Ayuntamiento de Gernika, sí, para empezar ya en estos tres meses, ¿qué nos ha ocurrido? Ya nos han quitado de las subvenciones que teníamos previstas casi 600.000 euros. Deuda al Kutxa, que al hacer la liquidación el año pasado, pues nos correspondía más, nos han dicho no, porque este año vamos a acabar mal, ya los quitamos desde ahora, 337.000 y pico euros. Y luego estos gastos especiales que hay que hacer y que así los aprobamos el mes de mayo, y entonces ya empezamos con menos 1.348.814 euros. Y dices, ¿y qué es lo que viene de aquí a final de año, en estos seis meses que quedan? Pues según los analistas económicos y el propio diputado de Hacienda de la Diputación Foral de Vizcaya, dicen que de momento se ve un panorama oscuro. Y para nosotros también es. ¿Por qué? Porque la mayor fuente de financiación de cualquier ayuntamiento
es Udalkutxa. Udalkutxa es una partida, es Diputación de Bizkaia. Entonces, esto yo me acuerdo que estuvimos hablando una vez en un pleno, en Luno, el tema de Udalkutxa. Porque yo estoy seguro que hay muchos que nos ven que desconocen que la mayor fuente de financiación del Ayuntamiento de Guernica y de los otros ayuntamientos es la Diputación. La Diputación recauda. ¿Por qué conceptos? Hombre, los impuestos. Los impuestos directos, que son el IRPF y el impuesto de sociedades, y los impuestos indirectos, el IVA, el impuesto de transmisiones, el alcohol, el juego, los hidrocarburos. Entonces, ingresa. ¿Cuándo ingresa? Cuando hay una actividad económica buena, ingresa cada vez más. Y cuando la actividad económica disminuye, que es este caso, pues ingresa mucho menos. Y luego, ¿qué hace con eso? Hace eso que ha ingresado, lo distribuye. ¿Cómo lo distribuye? El 6,24%, el cupo, que virtud al concierto económico que tiene la comunidad autónoma vasca con el gobierno central, ese 6,24% de los ingresos van al cupo. El 0,75% para imprevistos. El 0,15% EUDEL, Asociación de Municipios. El 36,86% lo llevan la propia Diputación y el Gobierno. Y el 56% restante de esa tarta, por llamarla así, de forma vulgar, es para todos los demás ayuntamientos, para los 100 y pico ayuntamientos que hay en Vizcaya. ¿Cómo se hace la distribución? Pues fundamentalmente con tres parámetros: el número de habitantes, la fiscalidad y luego las escuelas de primaria o escuelas especiales que tenga Guernica, en nuestro caso, ¿no? Y entonces, pues te dicen, este año las previsiones de ingresos son estas. Si se cumple, te van a corresponder, que es lo que nos decían este año, 11.485.598,10, que representa el 57,68% de nuestro presupuesto. Pero esto es una previsión. Y si no se cumple, y parece que en este momento todos los indicadores dicen que no se va a cumplir, cuando lleguemos a final de año nos van a decir, a ti no te correspondía esa cantidad de 11.485.000, ahora te corresponden 2 millones de euros menos. Entonces, 1.348.811,11, del cual partimos a la hora de este presupuesto de minus, pues digo por decir, porque no es el número exacto, pero parece que anda por ahí, puede haber 2 millones menos. Si nosotros tenemos unas reservas, es para que luego este ayuntamiento esté en condiciones económicas solventes. Y entonces lo que no podemos decir es que ahora distribuimos para esto y ahora para lo otro y todas las reservas hay que sacar, porque entonces igual hacemos un crack. Y yo, durante 13 años, 13 ejercicios, en el año 2007, medio año, pero había que terminar, entregar la tarjeta a final de año, y la tarjeta de este ayuntamiento ha estado en positivo. Y veremos este año, y me preocupa, pues por todo este efecto del COVID-19, que ha roto toda la actividad económica y que la Diputación Foral de Vizcaya está recaudando muchísimo menos de lo que estaba previsto. Y entonces espero que nos afecte lo menos posible. Y bueno, y cada día pues casi me levanto y miro los números y estoy rezando para que estos, primero por salud, que nadie se ponga enfermo, y segundo para que se regenere esa actividad económica, porque es necesaria para hacer esos gastos que he dicho, para tener un buen servicio sanitario, una buena educación, unos buenos servicios sociales y hacer un Guernica, con los recursos que tenemos, lo mejor posible. Yo voy a hacer un pequeño resumen, aunque ya ha hecho aquí el responsable de Hacienda, de los números de este presupuesto. Es un presupuesto, pues bueno, que a unos nos gustará
meditado, pensado, equilibrado, destinando a cada área, deporte, cultura, acción social, que todo eso para mí es acción social, porque el deporte es un tema social, la cultura también, y esas ayudas que hay que hacer a la mancomunidad y eso también. Bueno, pues el, como ha dicho el responsable de Hacienda, el presupuesto consolidado, que es el ayuntamiento más los cuatro organismos autónomos, es de 21.283.564 euros. Yo no voy a decir todos los detalles que ha dicho para no repetir, pero sí quiero clarificar 5, 6 o 7 conceptos. Deportes. Todo es importante, pero deportes es una cosa muy importante. Y qué pena que vas y tienes las instalaciones cerradas, que la gente no puede disfrutar, ni la gente joven ni la gente mayor. A deportes, 2.258.328, el 10,61% del presupuesto. A cultura, 2.215.182, el 10,41%. A acción social e igualdad, 1.293.751, el 6,07%. Son unos presupuestos sociales. Yo creo que sí, muy sociales. La suma de esos tres, cultura, deporte y acción social e igualdad, que sumen el 27,09% de este presupuesto de más de 21 millones de euros, yo creo que es importante. Hay una sensibilidad social en este equipo de gobierno. Luego, en medio ambiente y limpieza, el 16,66%, que por cierto, debo decir que estoy muy contento de la empresa de limpieza. Empezó a hacer una labor extraordinaria, continúan respondiendo muy bien. ¿Qué es costoso? Ya sabemos que es costoso el tema de residuos y el tema sanitario que trae el tema de residuos es importante. Llevan desde el mes de marzo, desde que se declaró la pandemia, desinfectando barandillas, contenedores, calles, accesos al ambulatorio, al hospital. Claro, cuesta, pero creo que es un dinero bien gastado, por salud, fundamentalmente. Luego, el Centro de Iniciación Profesional y Plan de Empleo, 758.096 euros, que es el 3,56%. El euskera, euskera estu hartuten, eta aldan neurrizen hor gauz, 6.000 euro paseu, ize euneko irue. Dagero, inbertsinoatan, hor seigarren kapituloan, ba bueno, guk, gure programan deku plan bat merkatu plaza esate baterako. Geurre berdatien, zetez desierto geratu zane konkurso hori, geurra probi dire atzera konkursora zarateko. Eta dekuz, hor dauz gordeta diruet, hori obri eitzeko, dan, bueno, ja desierto espada geratzen, de aurrera jaten bada, 1.650.000 euros están guardados para las obras de reforma del mercado municipal. Y aparte de eso, 121.000 euros para el concurso del proyecto. Eso no está en este presupuesto, eso está en reservas. Está reservado para eso. Se ha hablado de la biblioteca. En nuestro programa está la biblioteca. Lo que pasa es que ahora que había 20.000 euros o 21.000 puestos, se han hecho unos ajustes porque está pensado hacer el proyecto durante este ejercicio y ejecutar el próximo año. Y la prioridad para el próximo ejercicio de este equipo de gobierno es esa biblioteca como número uno. Nosotros no olvidamos lo que hemos puesto en el programa. No muchas cosas, pero cosas que se puedan realizar.
no solamente decir esto, esto y esto, y luego deciste esto no has hecho, esto no has hecho, esto no has hecho. No, no, no. Lo del mercado está ahí, apenas que ha quedado desierto por dos veces, el dinero está reservado y la biblioteca, la idea era, además os comenté, hacer el proyecto este año para poder ejecutar y meterle el presupuesto del año que viene y que en el año 2021 podamos tener aquello. Y este año, pues, seguimos con los proyectos de accesibilidad. Y tenemos un proyecto de accesibilidad de la calle San Juan de 284.000 euros. Yo, con el tema de accesibilidad, os voy a decir una cosa. Hace muchos años que empezamos a que no haya escalones en Guernica cuando hacíamos una obra. Y esto es porque son dos personas, bueno, especiales, porque no son de aquí. Uno es australiano, William Kelly, que está ahí el cuadro suyo, ahí a la entrada. Ese es arquitecto, es un estudioso del tema Guernica, que suele dar charlas en las universidades inglesas y en la Unión Europea. Y él suele venir cada dos o tres años a Europa, de Australia. Y es arquitecto y está en un equipo en Sydney de asesoramiento de temas urbanísticos. Cuando vino la última vez, me dijo: he ido solo, he andado por todo el pueblo y me gusta cómo está quedando Guernica, sobre todo en el tema de accesibilidad. Pero va a ser dos años, creo, en agosto, Clifton, no Clinton, Clifton, que a este le conocerá mucho, Alberto Azueta, porque es el marido de una prima de él. Este hombre es arquitecto jamaicano que vive entre Jamaica y Miami, y estuvimos tomando algo con él y la pregunta fue: oye, ¿qué equipo de asesoramiento tenéis? Porque lo que me ha llamado la atención es la accesibilidad. Y claro, pues yo, pues, me sentía contento, muy contento por dentro, porque he dicho: joder, dos profesionales de esto que hayan observado eso en Guernica, pues tenemos que seguir en esa línea. Y por eso es este proyecto de San Juan, para seguir en esa línea de que este pueblo sea accesible al 100%. Y ya, pues creo, igual no sé, no creo que me vaya a equivocar, si uno se pone en el Paseo de los Tilos, puede ir hasta Lurgorri, creo que sin ningún escalón. Luego, aparte de ese proyecto de la calle San Juan, tenemos dos en infraestructuras deportivas. Una es la climatización de Maloste, del pabellón de baloncesto, que nos pedían que para los entrenamientos y para los propios partidos, pues necesitan una temperatura mínima, que si no, los como han estado jugando en Europa y piensan continuar jugando en Europa, ¿no?, porque están clasificados, pues que podían poner alguna pega, y de hecho alguna visita sí habían tenido. Entonces ahí vamos a poner una calefacción con una monitorización, que ya está todo planificado, de 61.046,92 euros. Y además, esto me voy a repetir quizá, del presupuesto del año pasado, en la zona deportiva de Urbieta, tenemos varios proyectos. Uno es la cubierta de los frontones, que con esto del COVID-19 no han podido venir los adjudicatarios y van a empezar, creo que la próxima semana, eso me dijo el técnico. Tardarán dos meses en hacer. Sabéis que esos frontones se hicieron en el año 1974, por tanto tienen 46 años, tienen chigüña de goteras y sobre todo hace falta buscar la seguridad de quien esté por allí. Allí hemos hecho las pistas de pádel, y había cinco frontones, ahora quedan tres. ¿Por qué se han hecho allí? Pues porque estaba en la zona norte y se había visto que en esa zona norte no eran utilizados prácticamente esos frontones. Pero, recordando eso de los frontones, decir que en Guernica, a pesar de todo, hay 10 frontones. Y en todos los centros educativos, tienes en La Merced, en el Instituto, en San Fidel, para Allende y Sever Altuve hizo el ayuntamiento, el Hayalay,
el Santanape, no sé si he contado todos, Barrutia, pero hay 10. Y tenemos allí las dos pistas de pádel, que ya dije la vez anterior, ¿cuál era el costo? Casi 66.000 euros. Y luego ese derribo de las gradas que tenemos, que siempre nos ha estado pidiendo Costas y Ura, que también lo vamos a hacer, espero que hacer este verano, porque ya está junto. Y hay allí otro campo de fútbol que tiene 17 años o más, 17 o 18 años, que es el Evo Celaya, que está, el que está al lado de la pasarela, que eso tiene unos hundimientos. Y cuando llueve mucho, pues se hacen pozos grandes y no se puede practicar el fútbol y se han suspendido muchos partidos. Y estábamos ahí pendientes de que Costas nos diera el permiso, estaba ahí años, y por fin pues ya los técnicos han entendido que bueno, que no es una edificación, que es una cosa de ocio, de juego, de deporte, y que sí. Y creo que la última mesa de contratación se ha hecho esta semana, ¿no? O la semana pasada, y nada, espero que se haga este verano, porque ya está el dinero y está la adjudicación. Bueno, nos falta el último detalle de adjudicar. Y para el próximo presupuesto, para el presupuesto de este año, pues metemos 364.720 para Urbieta, porque ha habido muchos problemas con el campo de rugby, por sus drenajes y no drenajes, y hacer nuevo ese campo. Y decir que también se ha puesto en marcha el responsable de obras y urbanismo, Alberto Azueta, pues ya está para poder hacer el plan especial para un campo de entrenamientos y dejar pues una zona de deportes, bueno, con cierto peso, y no por presumir, sino para que disfrute la gente ahí. Luego, si habéis visto, hay una partida, que sí, eso hablamos, del Bidegorri. El Bidegorri en la calle de entrada, en Iparraguirre. Claro, el Bidegorri actual, que se hizo con toda la buena voluntad, ha habido unos cuantos accidentes. ¿Por qué? Porque intercede con dos calles y además salidas de garajes colectivos de viviendas. Y entonces, bueno, pues lo que se ha pensado, pues, bueno, hablando con los técnicos, es pasar al otro lado, se amplía esa acera y hacer allí. Y entonces por eso ese dinero de 68.000 aproximadamente. Luego, el centro de la tercera edad, del Pasarecu, pues tiene unas patologías constructivas. Bueno, esas son las cosas que por lo menos me dicen a mí desde el inicio, por la ubicación donde es. Y todos los años, pues estás encima, estás pintando, estás cuidando y se te estropea cuando llueve mucho. Entonces, pues un proyecto de casi 100.000 euros, 95.800 euros, para a ver si podemos solventar ese problema de esas goteras que se producen ahí. Y luego ya, pues el mantenimiento de viales, los asfaltos. Pues bueno, la idea es asfaltar la entrada de la rotonda hasta la pasarela, la calle Cortezuí, Renterjet, y lo que se pueda, porque eso sacas a concurso y si le quedan recursos, pues entonces dices, a ver, ¿cuál está ahora? Porque las dos más estropeadas son esas, pues entonces basta hasta la siguiente más estropeada, porque esto es una constante que tienes que ir por detrás. Y bueno, pues yo os he escuchado y de verdad que hay cosas que no comparto, porque dices, tenéis recursos, hay que gastar todos los recursos. No, yo creo que no. Si nos están avisando, tener cuidado con el gasto, eso es lo que dice el diputado de Hacienda de Vizcaya, tener cuidado porque esto puede ir muy mal. Y esos 11.480.000 y tantos mil euros que os hemos dicho, que os estaban previstos y os correspondían, ya os hemos quitado ya una partida de la liquidación del año pasado de 337.000 y pico euros. Pues como esto va a ir en descenso, pues entonces habrá que hacer frente con las reservas que tenemos.
y así tener el ayuntamiento saneado y en condiciones como tuvimos en la crisis anterior. Y bueno, pues yo no he venido a discutir, yo he venido a escuchar, también a decir, y oye, con todo el respeto, quiero deciros que yo no comparto que hay que gastar más de lo que se tiene. ¿Por qué? Porque las previsiones son de ingresar mucho menos, por tanto hay que estar preparado para hacer frente a ese ingreso de menos que venga de Udalcucha, que es la gran fuente de ingresos de nuestro ayuntamiento y de todos los demás. Pablo Esteban. Por supuesto que no decimos que gastemos más de lo que tenemos, hemos dicho que gastemos lo que tenemos de otra manera. Más de lo que tenemos no ha salido de mi boca. Si tuviéramos que gastar más de lo que tenemos, no sería la primera vez que el ayuntamiento pide un crédito. Si fuese en unas condiciones favorables y para algo que compartiéramos, compartiríamos. De todos modos, has dicho que nos has escuchado. Me alegro muchísimo que nos hayas escuchado. Me gustaría que nos escucháramos más a menudo y que nos escucháramos antes del pleno. Me gustaría que todo esto lo pudiéramos haber discutido tranquilamente, y si quieres empezamos mañana mismo a discutir el presupuesto del año que viene. Hombre, me sorprende que me digas que no me voy a entrar a discutir, que te alegras que os haya escuchado. Yo os escucho siempre. Yo la vez anterior también, que dijiste que el día 24 de abril habías hecho un escrito pues para hablar a cuenta del COVID-19 y tal, que me parece bien. Dije que bueno, no habíamos estado por mis circunstancias en aquel momento, pero dije que os había leído, para que veas que yo sí presto atención a lo que ocurre en Guernica-Lumo y más con representantes públicos, y que hay cosas que, claro, por supuesto que comparto, pero otras ya te dije y no voy a repetir cuáles eran las que no compartía, y pues soy igual. Y para terminar, este ayuntamiento, que quede claro, no ha dejado a ningún trabajador con contrato con este ayuntamiento, ninguno, continúa la plantilla aquí y en los cuatro organismos autónomos. Y encima, por ley, no es como en las empresas privadas que van a un ERTE y cobran el 70%. Aquí se cobra el 100%, pero eso es por ley. No en este ayuntamiento, yo creo que en todos y en todas las administraciones públicas. Pero un campoán estoy chico y yo, ahora sí va a tener falta la, pues que el señor campoanístico. Bueno, bosquetara orduen pasako gara, aurre kontuaren proposamenaren aldekoak, ikusten dutenetik, zuepe, danok bosketzen duzue, bale. Kontrakoak? Bale. Adierazpen instituzionala ekainaren 28an egingo den LGTBI+ arrotasunaren nazioarteko eguna dela eta. Bueno, arratsaldean guztiz hori. Bueno, dan audakigun moduan, bueno, oingo igandean, ekainaren 28an, sexu askapenaren nazioarteko eguna da. Eta orduan, bueno, berdintasun sailetik, konkretuki, eta Gernikako udalaren aldetik ere bai, berdinduren komunikaziora aderitzen gara, adierazpen instituzional bezala. LGTBI kolektiboa berriro biltzen da ekainaren 28an, aurten ere euskal gizartearen aurrean eskubideak eta bizikidetza anistasunetik aldarrikatzeko. 1969ko ekainaren 28an, joan den urtean 50. urte hurrena ospatzen ari ginela, Stonewall-eko errebolta gertatu zen New Yorken, eta data hori bihurtu da urtero gure aldarrikapenak eta lorpenak agerian jartzeko eguna. Ezinbestean, data hori izan behar da, oraindik lortu gabe dugun guztia agerian jartzeko eguna ere.
bueno, danak dakizuen bezala, berdin du Eusko Jaurlaritzaren LGTBI kolektiboarentzako informazio eta laguntza zerbitzua den berdin du zerbitzu publikoa da, eta bai berak zein Gernika-Lumoko udalak eskerrak eman nahi ditu, bizitza eta aleginak ematen eta eman dituzten pertsona guztiei sexu askapenaren aldeko borrokaren alde, eta gaur egun gizartea sentsibilizatzeko, kontzientziatzeko eta eraldatzeko lana antolatzen eta gauzatzen jarraitzen dutenei. Era berean, hemen eta gure mugetatik kanpo isilik irauten duten pertsona guztiak aitortu eta aldundu nahi ditu, eta oso bereziki 2020. Urte honetan hain ohikoaz den egoera bat bizitzen ari garen honetan. Como decía, la pandemia, que nos ha obligado al encierro generalizado en torno al mundo, ha llevado a muchas personas del colectivo al más absoluto desamparo e invisibilidad. Entre muchas de las situaciones que se han dado, nos gustaría poner el foco en todas aquellas personas que se han visto en la obligación de rearmarizarse en su propio entorno convivencial, así como en todas aquellas numerosísimas personas LGTBI que asumen la carga de los cuidados de sus personas cercanas y que por ello en este periodo han sufrido muy especialmente la soledad y el distanciamiento. En el Ayuntamiento de Guernica tenemos claro que no se puede bajar la guardia. Durante los últimos años es patente el retorno de grupos que defienden ideologías fascistas y los intentos que se llevan a cabo, incluso desde determinados foros públicos, de poner sobre la mesa la semilla de la duda sobre los derechos del colectivo LGTBI, así como sobre la igualdad de todas las personas en general. Horregaitik, Gernikako udalan, uste dugu bere biziko garrantzia dutela bizitza eta eskubideak babesten dituzten lege arau berrituak. Oso garrantzitsua da, alaber, LGTBI kolektiboaren egungo errealitatea ezagutzea, iri zurrumurro eta kondaidez gain, egiaztatutako eta kuantifikatutako datuekin. Ikusgaitasun lesbiko, trans eta bien egunak, trans despatologizazioaren aurkakoak, LGTBI fobiaren kontrakoak, bat egiten dute gaur egun, garen bezala izatearen eta nahi dugun bezala desiratzearen arrotasunaren aldarrikapenean bakoitza beraerara denak eta anitzak. Hori guztiagatik, Gernika-Lumoko udaletik, pertsona guzti egun hau sexu askapenaren alde egiten ari garen aurrerapen guztiak ospatzeko aprobetsatzera animatzen zaituztegu da ditugu. En el año del COVID-19, es sumamente complejo para el colectivo LGTBI salir a la calle a visibilizar y reivindicar su realidad. Creemos además que sería irresponsable llamar a la población a reuniones masivas en la calle. Pero de las crisis deben salir las oportunidades. Y por ello no debemos perder la oportunidad para la reflexión que este periodo nos ha dado para transformar nuestra sociedad y hacerlo eliminando todo aquello que nos separa. Y reforzando... Decía que reforzando las normas de convivencia que deben dotar a las personas del colectivo LGTBI y a todas las personas de libertad de ser y expresar. Para terminar, y por ende, pedimos a la población pues que se sume a todos los actos de sensibilización y reivindicación que desde los foros públicos, medios de comunicación y redes sociales hagan visible que hoy es un día de lucha, hoy y próximo domingo, por la diversidad y que cuelguen sus balcones y ventanas esa bandera, la bandera o una bandera. Bukatzeko, herritarrei eskatzen diegu, beraz, sensibilizazio eta aldarrikapen ekitaldi guztiekin bat egin dezatela, foro publikoetatik, komunikabideetatik eta sare sozialetatik erakuts dezatela gaur aniztasunen aldeko borroka eguna dela, domekan, eta balkoietan eta leioetan bandera zintzilika dezatela. Bueno, niki, jente asko dabelez, galdezka, jaizek eta ude honetan zein godan Gerniken. Eta, bueno, amenda horrez, kultura eta jaizen ardura dune, Jokin Garatea, ba, ona izen goletxe, azaltzie, ba, jente ikusten demenak, ba, entere dizen, ze antolatu dozuen, edo zer dauen nahi gani. Zondo, eskerrik asko, alkate.
esan dugu moduen, bai, jaiak bertan bera jauzi dira, esateko moduen, koronavirus dela eta, ba, beste udaletxeak eukidaben ba, egoerie ikusitxe, ba, ube bardin. Hori esan da, alandabe, ba, ekimen kulturala lantzeko, jai batxorde guztiekin batu gara, ez bakarik Andra Mari eta San Roke jai batxordeekin, baizik eta auzoko jai batxorde diferenteekin. Agarre, San Bartolome Errenterziekoa, eta beste lakoak, eta beste elkarte kulturalekin lanean agitu gara, ba, kultura ekimen proposamenak egiteko amendik eta urte bukaerarako. Bai udarako eta bai urte bukaerarako. Dekogun aurrekontua beste udaletxe batzuk eguneko eguna kendu egin dabe, guk zehozer mantendu egin dugu, zehozer baino gehiago, ba, azkenean mantendu da largo eta 5.000 euro ingeru ba, jaietarako eta beste 15.000 incentibo kulturalak esat dugun moduen ba, lantzeko. Ba, dirua da gauzak egiteko, uste dugu dirua diela. Gehiago izan aldiela bai, gitxiago bai, beste udaletxe batzuk gitxiago edo bat bezekien. Udarako kultura gitarau bat da helburua, izan da helburua. Jai batxordeekin eta beste elkarteekin lantzeko. Eta horretan gabiltza, egitarau bat lortzeko, elkarteeri eta jai batxordi proposemenak eskatzen eta proposemenak botaten dabiz. Egitarau doktore bat egiteko, aldogun neurrizekaz eta aldogun baldintzekaz. Ekonomikoak eta neurri sanitarioak esateko moduen. Ekimenak ba, dekretoak izten dauena edo dekretoak izten dauena egin aldizela eitzen gabiz edo eratzen gabiz. Musika ibiltariak, bertso saioak, dantza saioak, auzo desberdinetan. Ez bakarrik herri edo Gernikar dizen, baizik eta bai Lurgorrin, bai Errenterizen, bai Pasilekuen, bai Lumon, bai Agarren, ba olako ekitaldi kulturalak lotxe. Beti neurri aproposekin, neurri barik arriskuan ezin jogu jarri Gernikako biztanlegoa, hori klaru dekogu, oso klaru. Horregaitik, bai udaletxetik eta bai udaltzaingo jaurlaritza eta osakidetzarekin batera, bai neurriak eta bai ekimenak adostu egin behar ditugu. Ez bakarrik biztanlegoa botaten dagoena, baizik eta adostu ba, entitate horrekin. Guzti hau, esan dugu moduen, Gernikako biztanlegoa, Gernika Lumoko biztanlegoa arriskuan jarri barik, baina posibla izan ezkero, giro alaia eta kultural bat neurrizegaz nahi dugu landu eta uste dugu lortuko dugula. Bueno, komentatzearen, ba, poste naiz benetan, lortuko dan egitaragua jai batzordea osakidetza eta udalaren arteko elkarlarenaren ondorioz bada, eta auzo guztietara zabaltzen baldin bada, ba, pozgarrez izango da, ez daginik, ba, hori lortzeko danon arteko adostasun hori, lortzeko moduan izan gozarien. Eta diru kuporu aitzatu duzuta gaur aurrekontuen eguna dan lez, ba bai, egize da, ba jaietako aurrekontutik, ba badala zehozer itxi, baina zehozer mantendu dala, baina kulturan orokorrean kriston bajadie dau. Kulturetxera udalake egiten dutzen ekarpena ez daldatu, bardine da, baina argi dau, diru sarrerak edo igo da, bale? Bien, baina diru sarrerak askoz be murriztu dira. Asko murriztu dira musika eskolatik eta bai ekitaldi kulturalak suspendituta egon direlako. Hori dana da bete behar dana. Osea, bete behar dana ez da bakarrik jaietako egitaragua. Ezin duguna da bihurtu Gernika basamortu kultural bat, lehen esan dudan moduan. Horretak arren, ondorio kultural, soziologiko eta ekonomikoen gaitik. Benetan animo ekimen horretan ia lortzen dozun. Ba, danon arteko adostasun horretan, postan hauke posik egotien. Esan doblen, aforoak aldatu beharko dira, formatoak aldatu beharko dira, baina kultura eta jaiak beharrezkoa dira.
murrizketa, bueno, ikusten dugu moduen, eta ja, ez da horretxetan debatetan sartu, azkenean alkateak izan dugu moduen, euneko kultura mailan egiten dugun aurrekontuen inbertsina euneko 10,41 uste dela, 2.100.000 euro ingeru, irue da, bai hemen eta bai beste lekuetan, ikusten badugu bai Jaurlaritzak kulturarako emandaben subentzioak 1.000.000 inguru diez. Ez da konparazio ona, baina esateko moduen da Gernika konpromiso dekola kulturagaz, hori klar du da. Gehiago eukialdogula, baina beste udaletxeak konparata, dinot, beste udaletxeak dekien portxentaia kultura mailan nahiko ondo gabiz, esateko moduen. Hauze krisisa eta hauze ekonomisa be, bideratu dau, murrizketak egotea dudagabe, baina ekimen sozialerako bideratu da diru hori edo diru gehiena jaietakoa. Ekimen batzuk segurenik ezirela ingo, beste udaletxeken jabon moduen, dana bertan berabota, eta azkenean euren aurrekontua zeroan ipine, zeroan dagoz batzu. Horregatik dinot, kultura mailan Gernika, Lumoko itxinez gobernua, baitzeu eta bebalakit, kompromiso badagola, klaru da. Ez bakarri diru mailan, baizik eta eitzen dan lanan arabera, zue bai, eta dauen ekimenak ikusitzen. Eta eskerrik asko, ojala, eta pentsetan dugu hori azkenan ingo dugun egitaraua, ba, bide garrisa dela eta ingo dugu da, danon artian. Lehen komentatu zutena, ba, Jonen azkenengo osoko bilkura dana. Bueno, telebistan ikusten zaituenak, baina ez zaituen gehiago ikusiko, eta kuket zaituen gehiago ikusiko hemen, ez bagara gehiago ikusten, pues, eskerrik asko eta talde osoaren partitik. Horixe. Eskerrik asko. Ah, bai, hinde. Hore, geuzi paretsu eta zuiatez. Da, bueno, ez ari geuzi handizek ez dira, baina euren garantzia deke. Igez, enaren berba, Aitor Garitano baz. Aitor Garitano da, ETS-eko zuzendari. Da, esan dutzen, hor, Fernan Bidie, hamen hartzen, hor dauen pasoa. Ba, bueno, egokitxu dira, da, ez da. Da, eurik iningu esan, zer handia horrek, ez. Josuz, kontroletako jenti, zelan pasatzen den, kamarak. Eurik iningu esan kamarak. Da, gara, ukuste be, ba, jenti edo zelan pasatzen izin dela. Da, entareko, edade guztiztakoa. Batzuan, igual, edadekoa, gazti efeño txapa. Prisiegas, prisasan, la gero zeus ez bastetako. Haitxe ukurtu zuz, imindu bez barrera, barrezik imindu bez. Bi, lehen bata, egon da alde batien da bestien, boin, bi baten da bi bestien. Baina, ez da hori bakarrik. Berak, ja bi alduz, nik proiektu txue bi alduz notzen amendi, da bera bi alduz tan, beran tekniko egin. Nazagoan karril bi, kotxintzako alde bizetan, de 3.48 uste dut. Bai, 3.48. Eta, karo, oin, antxurrez jebintzen aldekoen, ban be, azera modukoa, ba jenti pasen ditzen, de 2.52 alde bizit. Osea, que va a haber más seguridad en el paso del tren, de hecho, ya hay, pero van a hacer una acera o una cosa similar a una acera de 2.52 de ancho, por el otro lado, y en este también van a adecuar o poner mejor. Dentro del año me dijo que iban a hacer. Y luego otro detalle pequeño, que yo no me olvido de los barrios, y encima ese barrio es el mío, la subida a Rigoitia, en Fray Martín de Murúa, pues estuve el otro día con los técnicos, y hay un tramo que no tiene árboles, y es en Fray Martín de Murúa, entre el número 12 y el 18, vamos a colocar 5 jardineras grandes, como estas que hay en la calle Industria,
pues para que los vecinos de allí también disfruten de las flores y de esa vida que da, pues bueno, las plantas y las flores, ¿no? Un pequeño detalle, esas cositas, pues van en ese varios del presupuesto, digamos. Y antes de despedirme de Ion, oficialmente aquí, no, ya me despediré aparte. Decir que, hombre, tenemos, como hemos dicho antes, unas buenas instalaciones deportivas que estamos mejorando entre todos. Para jóvenes y para mayores, están cerradas. Da una cosa especial que estén cerradas y que la gente no pueda disfrutar, porque hay gente, está cerrada la piscina y hay mucha gente que por prescripción facultativa le viene bien el estar. O gimnasio, otro tipo de deportes. Hemos encargado un plan de contingencia para ver cuándo y en qué condiciones se podría abrir el polideportivo de Santa Nape. Y lo mismo con el resto de instalaciones. Lo bueno sería que tenemos buenas instalaciones y que la gente no pueda disfrutar de ellas. Bueno, veremos a ver si es cuanto antes. Ahora, también hemos estado diciendo desde el principio de esta pandemia, de este virus, a la gente que se cuide. Yo no me olvido de decirles lo mismo, que se tienen que cuidar. Que ahora que hace bueno, salimos a la calle todos, o a las terrazas, se puede entrar también a los bares, no igual como antes, pero se puede entrar. Pues que tengan mucho cuidado, y les digo a los jóvenes, que a los jóvenes también se ponen enfermos. Si leemos y vemos las televisiones estos días, y leemos los medios de comunicación, pues también jóvenes menores de 19 que están con la pandemia, les puede hacer daño, ¿eh? Entonces, yo solamente transmitir a todos que se cuiden. Que hay gente que sale a la calle, y no digo solamente los jóvenes, jóvenes y gente de mi edad y mayores que yo, y gente de muchas edades, que nos olvidamos cuando vamos a la calle. No, que cuiden las distancias y que se ande con precaución. Que se disfrute del buen tiempo y de los amigos y de la familia, pero con cuidado. Porque si vendría un rebrote y nos toca a nosotros, fíjate que digan, Guernica va a la fase de atrás, y confinarnos de Guernica, pues sería, no, primero por salud, y segundo, pues porque no, los de Guernica tenemos que cumplir pues las directrices que marca la autoridad sanitaria. Eta, por otra parte, Jon, ya que está ya, acabo con soco bilkura, y si me va a dar su día, nik ja hemen alkate moduen 13 urte bete dotez, untxe hilonetan, da suizezara ikure idazkarze, da benetan, ba, ni posin hau zuezetxigaz, da zuegaz, zugaz, bierretxigaz batera, eta, ba, esan, eskerrik asko, da osasun egitzeko, zuk eta zure familiek eta disfrutetako hamendik aurrera, oinarten zu moden, odo gehiago. Bakarriko horatu, urrengo bariko eda, azkeneko bariko edala eta sortziretan Basilikuko eskailaretan Euskal Presonaldeko elkarretaratzea deitu da bizitaten. Ez daitz ustailen posibili izango bada osoko bilkura etxe. Bengu berba, zehion badoa, barrizi ez da joporrak hartu du badekos, espadekos, honegaz pandemia honegaz dana altere da, baina, bueno, engu berba. Eta espagara augusten, ba, hori izan duen ondo pasen. Eta zain du.